no sé si nombrarlo o no, pero tuviste un problema con una cantante. Que no sé si le hicieron el insoportable. ¿Puede sí, ser? Se lo hicimos, sí. ¿Se lo hicieron? Sí, se lo hicimos. ¿Lo puedes contar? Lo que pasa es que nosotros, para que les quede sea divertido, sí, siempre le preguntábamos a los invitados si había alguna pregunta que le molestara. Bueno, vamos a hacer con María Marta Serra Lima un día, ¿no? Entonces le digo, mira, nosotros pensamos un par de chistes, ¿te molesta que te hagamos un par de chistes con la obesidad? No, no, si no es muy ofensivo, si querés te lo digo, digo, para que no sea susceptibilidad. Sí, sí. Y la verdad que el camarógrafo, no sé qué le había pasado a la cámara, y empezó, y hacía un calor, estaba apagado el aire, estábamos en un hotel, me acuerdo, sí, en el hall de un hotel. Y empezó a arreglar una manguerita que tenía la cámara, y ella se empezó a abanicar. Y le digo, ¿te querés estar en el sillón? Y me acuerdo que me mira y dice, ¿cómo me vas a hablar así, vos? No. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir, no, te querés sentar lechón? ¡No! ¡No! ¿En serio? No, no, yo me puse colorado, pero María Marta, ¿cómo te voy a decir lechón? Le digo yo. Mirá vos cómo se sugestionó. Con el tema, yo, ¿te querés entrar en el sillón? Y ella entendió, ¿te querés echar lechón? ¿Y alguna vez te pasó que te hayan asignado algún partido para hacer referee y que no tuvieras ganas de hacerlo? Sí, ¿sí? Cuando fuimos a Colombia y nos metí una ametralladora, revólver, entraba a la pieza, saltaba arriba a la cama. ¿En serio? Un miedo bárbaro. ¿Era Copa Libertadores? De Medellín. Medellín. Sí, Medellín, nacional, ya, semifinales Medellín, a Medellín. Sí. Acá estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, no nos dejó salir del hotel, en un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro, no tiraron un juez de día, nada. Para darte confianza. Digo, pará, le digo, cierra, para un cachito, le digo, no, van a matar nosotros. Nos vamos a acostar, rompen la puerta, la parten al medio de la puerta, entran. 3, 4, 1, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, tiene que ganar Nacional. Empezaban a saltar arriba a la cama con la ametralladora. Yo, bueno, yo estaba en un rincón así, ¿entendés? Y le digo, allá está el árbitro, Pósito, le digo. ¿A quién es el árbitro? Yo no. ¿Llevaron un millón de dólares? Llevaron un maletín con un millón de dólares. Un palo, sí, había una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no lleve. Bueno, eran las 6 de la mañana y Espósito estaba fumando, y fumaba. Y digo, Carlito, ¿qué te pasa? No, esto es una barbaridad. No podemos salir nosotros. Te voy a decir una cosa, Carlito, para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando 5 minutos y la meto de cabeza. ¿Me entendiste? De acá no vamos, seguro que no vamos a ganar, Carlito. Claro, ¿qué tanto quilombo? Tampoco te da tanta vuelta. Pero perdón. Partido en Colombia. Pero yo tengo dos hijos para criar, ¿eh? Claro. No me van a matar acá. Pero pará, pero el palito no lo aceptaron. No, el palito no. Ahí estamos, ¿qué querés? Ando en el Falcon todavía. ¿Cómo salió el partido, Juan? Ah, 6-0 ganaron. Viendo una película, una mujer se levantó y empezó a gritar porque la película no le gustaba. Ese es el dato que tengo. Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, misión de clausura con la película ganadora del premio más importante del festival. La sala estaba llena, 1000 y pico de personas, y era una película de origen, no sé si noruega, rumana, Entonces venían los subtítulos en inglés sobre impresos en la película y un tablero electrónico en castellano. Y es sí. Up, arriba, y en un momento el cartel electrónico hace zzz, y muere. Y sigue la película en inglés. Entonces escucha del fondo, ¡su título! ¡Su título! Del otro lado, ¡cállate, tarado! Entonces en un momento se para uno en la mitad de la sala y dice, ¡párense! ¡Párense que si nos paramos todos la cortan! ¡Sentate, tarado! Están los bilingües y la gente que no manejaba el inglés. Se van todos corriendo a la boletería. El equipo del que arengaba, su brigada de... Se van. La película sigue. Vuelve uno al grito de, ¡están devolviendo la guita! La guita, paréntesis, 8 pesos. O sea, festival, tristeza. Y el tipo, como si fuera ahorrista en el 2001, pregona, están devolviendo la guita. Vuelven los 15, se suben al escenario, la película les queda proyectada en el cuerpo. No. Y dicen, si no la veo yo, no la ve nadie. Y la prende inglés, pelotudo. Entra la chica a la organización, para la película, y dice... Voy a decir tres cosas. Con esta onda. El tono. Tipo nada. Estatal a full. Tres cosas. Uno, el cartel no se va a arreglar. Dos, estamos devolviendo el dinero. Y tres, yo ya la vi la película. Mucho no importa lo que se dice.
Ay, no. ¿Tu primera vez? Bueno, la primera vez fue, tendría yo 14 años, iba al colegio Otto Kraus, allá en Paseo Colón. Sí, claro. Bueno, y entonces había, viste, siempre esas barritas chicas que se hacen. Viene uno y me dice que vivía en La Boca, me dice, hoy me dice, mi hermano, dice, trae una minita, ¿no querés venir? Y yo, para sacar patente, dije, bueno. Es la primera vez que yo iba a La Boca. Hacía un calor espantoso. Abre una puerta a la minita, era como un dibujo de Botero. Pero, así, las piernas eran dos palos borrachos. Pero no la carita de las Botero, viste, que son como gorditas inocentes, en una cara de yegua. Raya al medio. El pelo tirado para acá y dos argollas acá. Con un calor. Y me dijo así, auténtico. Yo era siempre, fui peticito. Tenía 14 años, cara de muy de nene tenía. Dice, pasa, pendejo. Dice, ¿no querés verle la cara a Dios? Mirá. Sacó la sábana. Separó las columnas de Jericó. ¿Te volviste ateo? ¿Ateo? No ateo, no ateo. Dije, si esta es la cara de Dios. Digo, nunca me volví. Mira, era... Yo no sé si es la visión de chico. Era como una paella. Era una paella. Había garbanzos, berberechos, mejillones, festones, unos festones bárbaros. Era para pasar esas cintas así. Era como una empanada gallega reventada. Empecé a contar los secretos de una funeraria, ¿no? El tema que en una oportunidad estábamos de servicio, estábamos de guardia y lo llaman al colofarto, así. Que tenía una motrola con la policía de la provincia. Sí, ¿qué pasa, Fuente? Que era el contacto que teníamos nosotros. Bueno, y tenemos el móvil, que era un Ford Falcon hecho camioneta. Esas porquerías hechas con un mecánico por 100 pesos. Que, bueno, esa era la furgoneta que teníamos nosotros. Entonces, vení, nene, yo era el nene, vamos. Entonces iba arriba el gordo y yo adelante. Y vamos a hacer, yo le buscar al occiso. Entonces, mira, es cerca del regimiento donde yo hice mucha instrucción en el tren de infantería, en la tablada. Yo también, sí. Claro, ahí en el tren de infantería. Claro. Estaba a la vuelta, el regimiento va a la vuelta. Bueno, cerca del regimiento tren de infantería hay como un bajo, un terreno muy grande donde había un circo. Había un circo. Yo, viste, pasamos al puesto de entrada, hablamos, y uy, ¿dónde nos metemos? De noche, ¿no? De noche. No, noche, invierno. Ah. Pero vos estabas con el gordo Fausto y estabas muy tranquilo. No había ningún problema. Tranquilo, te pasa. Viste, bueno. Y entramos a un circo, claro, no era el Sarrazani, no era el circo Evers tampoco, una suerte de lona. Y llego al circo y la primera imagen que tengo, que digo, yo siempre le digo a los amigos, vea, serían dos, tres, para mí eran como 500. Enanos llorando. ¡Pinturita! 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 ¡Qué gracia! ¡Qué desgracia, Pinturita! Y yo, ¿qué es esto? Dije, Dios mío. Viste, yo, ¿qué es esta imagen espantosa? El gordo Fausto como si nada, porque él es realmente esa persona que le puede venir abajo un tren, que le ya el tipo que está. Como era esa gente que se murió, viste, y ya le importa un carajo. O sea, ¿qué es esto, Fausto? Callate, dale, vamos, que estamos apurados, que tengo que escuchar la noche con amigos con. Radio El Mundo. Claro, quería escuchar la noche con amigos. Era la locura de la noche con amigos. No lo toques al gordo Fausto porque con la noche con amigos no había caso. No quiero escuchar la noche con amigos, dale, apúrate. Y salgo, veo tres enanos. ¡Ah! Pero para mí eran como, te juro. Y veo una elefanta que lloraba en la entrada del circo. Lloraba, o sea, el ojo le lloraba. Yo, ¿qué es esto? Dale, vení, apúrate. Y entramos al circo. Encadenada, ¿no? Encadenada, estaba encadenada Rosita. ¿Qué tenía? Estaba llorando la elefanta. Rosita. Después eso me enteré después. Entramos y efectivamente estaba la policía, qué sé yo, ahí, ¿qué pasa, Fuente? Ah, qué sé yo. Y digo, ¿qué pasa? Y bueno, en el centro de la pista. ¿Rosita qué tenía, perdón, puesto? Ah, bueno, y me pareció ver, pero estaba la elefanta y tenía como, yo pensé que era como una lona que tenía el elefante encima, y tenía la camiseta argentina.
con el número 10. Hablo de año 79, ¿no es cierto? Sí. Año 79. Ah. Yo, bueno, y entonces yo, una elefanta vestida con la camiseta 9 de Kempes. La de 10, perdón. La 10 de Kempes. Estos enanos llorando. ¡Victorita! Llego y veo un arco en la pista del circo, si se quiere, y veo una mancha naranja, ¿viste? Una mancha, ¿viste? ¿Qué es esa mancha naranja? Me acerco y era un enano muerto. Un enano disfrazado de arquero. ¿De quién? Y claro. ¿De Filión? Claro, pero sí, un enano disfrazado de arquero. Bueno, no me quemé la anécdota. No. Me estaba quemando, boludo. Un enano muerto en medio de la pista. Y yo, ¿qué pasó? No, dice este enano de mierda, porque estaban los payasos que se ve que no lo querían. Ah, había dos payasos que no lo querían, no sé, porque Pinturito era el dueño, era el dueño del circo. Y los payasos tienen todo mal con Pinturito. Ay, este pelotudo, así escuchame, que trabaja mal este hombre. Lo trabajó mal el animal. Y yo, ¿por qué lo trabajó mal el animal? Y lo trabajó mal el animal, me decía un pseudo firulete. Y lo trabajó mal el animal, me enojó el animal. Porque viste, estaba preocupado porque no viene nadie. La verdad es que no viene nadie al circo. ¿Usted qué quiere? Hacemos 6 funciones y no metemos ni nadie bien, hermano. Ni nosotros vemos el espectáculo. Y este, por Pinturita, este, que era el dueño del circo, el enano, que dicen que era malísimo, un jodido, dice que estaba furioso, entonces quería hacer un número que sea atajar penales a Rosita. Hay que agarrar la elefanta y él atajaba el penal a Rosita. ¿Me explico? Entonces él se disfrazaba de Fillol. Y la reacción era que el de Fillol y Rosita Kempe le pateaba los penales. ¿Qué pasaba? Estaban ensayando esto y la elefanta ni bola, ¿viste? Mandaba las pelotas. Entonces el enano no sabía cómo buscar la forma hasta que cerca en los mataderos consiguió cuero de vaca recién carneada. Y hizo una pelota muy grande que con el rocío se puso una trapie terrible. Entonces la obligada al animal lo pinchó para que le patee, le decía, pinchala, le decía al payaso, y el payaso lo pinchó al elefante, le pegó un puntinazo y le rompió el esternón. Lo destrozó a Pinturita y muerte súbita, quedó ahí tirado el enano. Y tenía una relación con la elefanta de amor-odio, porque la elefanta no paraba de llorar, te juro, a la salida del circo. Ay, Dios. Bueno, el tema es que, viste... Y era una cosa, yo digo, yo estoy drogado, ¿qué pasa? No puedo creer. Entre el gordo foto, dale, apurate, lo agarramos Pinturita, lo metimos en la camilla, en esa fuente, viste, de metal, lo metimos Pinturita ahí con el busito, y lo llevamos para el servicio. El busito tenía el uno, Romano, ¿no? Y el número uno Romano de Fillol. Entonces lo llevamos para la oficina, claro, el unito, no sé lo que eran los sacachispas hermosos. Bueno. Y entonces, bueno, lo llevamos para la cochería, para hacer el servicio. Y claro, es difícil porque los enanos, viste, claro, y no era lo que se dice una funeraria delicada, no es que íbamos a hacer un cajón a medida. Entonces tomamos los cajones para Angelito, son los cajones de niño, pero ¿qué pasa? El cuerpo de niño no es un cuerpo de un enano. Si bien tiene el mismo tamaño, son más anchos. Entonces no entraba. Y yo vi como lo cagaban a trompada a Pinturita para meterlo en el honka. Y el gordo Fausto le daba, ¡pah! ¡Dale, vení! ¡Dale, Goitía! ¡Goitía, agarro de ahí! Y yo agarraba la piernita con rigor mortis. Porque ustedes saben que los... ¿viste que la gente se muere en las películas y después lo levantan 5 días? No, el rigor mortis, lo negro tan duro como mármol. Entonces lo quebró todo. Y ahí entró. Lo maquilló. Le pusimos la florcita, la que sé yo, que el rosario, y quedó hermoso para la exhibición. Y yo tuve que hacer el servicio. Entonces, hacía el servicio, me puse el smoking, evidentemente, y te llevamos a la familia las exequias, y ese cajón abierto. Y claro, al servicio venía mucha gente, un tipo muy querido en el ambiente cirquero. Pero claro, venía la familia y nosotros no teníamos, digamos, si se quiere, no me acuerdo cómo se llama el nombre de los elementos para apoyar el honka. Entonces estaba un poquito alto. Entonces me venía la madre de Pinturita, el papá. ¡Pinturita! Y me miraban diciendo, y los terminé alzando. Entonces yo alzaba a los enanos. Hacía upa. Me van a cagar a piña. Entonces yo alzaba. Y le daban el beso al coso. Y bueno, y a una hora prudente cerramos el honka y bueno, levantando todos con mano derecha, por favor, todos juntos. Y esa es la historia de Pinturita y Rosita la elefanta.